el momento esperado, que es degustar este delicioso platillo chiapaneco lleno de muchísima tradición. Y bueno, don Roberto, ¿qué nos puede decir? Bien fácil, ¿no? Muy rápido. Lo vimos así en la... Como lo vimos, así como lo vieron, así de sencillo, simple, solamente con algunas técnicas ahí de Doña Gloria, pero cada cocinera tiene una técnica especial, ¿no? Pero los secretos son secretos. Oiga, don Roberto, ¿y este platillo, dígame, ustedes que reciben al turismo nacional e internacional, es también muy solicitado durante todo el año? Sí, de hecho es una de las comidas más populares. La popularidad de este platillo, como es el tasajo, pepita de calabaza, es un guiso, les platicamos que es un guiso. Y algunas personas lo conocen como solamente el tasajo, no como un guiso. Ajá. ¿Sí? Entonces ya les platicamos de qué se trata, que viene guisada y cuando lo prueban les encanta, ¿no? Como, y nos agradecen el hecho de que nosotros les demos la oportunidad de probar otras cosas. ¿Sí? Y se van muy encantados, muy contentos. Sí, eso es bueno para nosotros. Digo, lo más popular, típico y tradicional aquí en el estado, la sopa de chipilín y de cochino. Pero ahorita hemos degustado y vamos a degustar este delicioso plato que se llama comida grande o tasajo con pepita, también así conocida, ¿verdad? Ahí está. La mayoría de las personas. Y con unas tortillitas calientitas, sí, unas tostaditas, salsa de molcajete. Sí, que tiene también esta salsa, tiene chilito de simojobel. Órale. Sí. Y recordemos que el chilito de simojobel es de la tierra del ámbar, sí, allá de las minas del ámbar. Exacto, sí. Miren. Y su particularidad, este chilito es un sabor muy, muy particular. Ajá. Nosotros aquí lo ponemos a secar y una vez que ya está seco lo ponemos a dorar y ya hacemos el proceso. También tenemos una salsa, una creada precisamente por nuestro fundador director, que es un filete de res en salsa de chile de simojobel. Está delicioso. Y a ver qué día vienen para que hagamos tu programa y la podamos probar. Ay, pues nosotros encantados. Y nuestra agüita de chía. Cuéntenos, usted nos tiene muchas cosas que compartir, don Roberto. Cuéntenos de la chía. De la chía, por ejemplo, nuestra chía aquí es una semilla casi olvidada. Ajá. ¿Sí? Porque esta semilla es una semilla prehispánica. Recordemos que una vez que vino lo de la conquista, aparte de que se perdieron muchos tesoros, muchas reliquias, se conservó algunos alimentos, se conservaron tradiciones. Esta chía servía como una moneda de cambio. Ajá. Así que los guerreros se iban a la batalla o se iban de cacería y bastaba una cucharadita de chía y hacían un atole especial y con eso se iban. Duraban un día, dos días, los días que duraban ellos solamente con la semilla de chía. Después de que tuvimos ese problema de la conquista, fue poca las personas, ¿sí?, que se dedicaban a ese cultivo. Entonces ese se fue perdiendo. Ajá. Fue perdiendo en toda esta parte de América, ¿verdad? ¿Le gustamos nuestro platillo, Roberto? Por favor, buen provecho. Vamos a probar igualmente. A ver, vamos a ver qué quedó. Acompañado delicioso. De su arroz, ahí se sirve con arroz, un arroz así guisado, ¿sí? Sin que sea el blanco que nosotros conocemos como la marisqueta, ¿no? Este es un arroz guisado. Uh-huh. Sí, la carne a la hora que la carne a la hora que la abrimos, aquí, bien suave. Súper suave, ¿no? Y sobre todo, esto es resultado precisamente de la como cocción. Y del tratamiento que le dan ustedes y también a la hora de ir al mercado, de escoger buena carne, ¿no? Sí, es fundamental desde un inicio, ¿verdad? Exacto. Tenemos que buscar también los productos que sean de buena calidad para que esa misma calidad se refleje en el plato final, ¿no? Y obviamente nuestro invitado, nuestro comensal, pueda saborear y decir, ah, bueno, qué delicioso. Y vean aquí el epazote, ¿no? O sea, no se pierde. Listo. Además, el sabor del epazote tiene que dar sabor. Es delicioso. Sí. El epazote que también tiene propiedades medicinales, ¿no? Vean. Sí, a ver. Miren, el espesor del recadito, buenísimo. Bien preparado. Así es. Está maravilloso. Delicioso. Bueno, y además acompañado de una vista espectacular de nuestra capital. Cañón del Sumidero aquí atrás, aquí de frente en la Cristo de Copolla y en la ciudad. ¿Qué más podemos pedir? Sí. Nada. Acompañado de su, de
de su esposa, de su esposo, de su novio, su novia, de su amigo, una amiga, vénganse aquí al restaurante de Las Pichanchas del Mirador de Copoya. Los esperamos, los invitamos a comer. Ok, muchísimas gracias, don Roberto, de nueva cuenta por recibirnos, cobijarnos, enseñarnos tanto de la maravilla de gastronomía que tenemos. Es un placer siempre para nosotros poder tenernos ustedes, ser sus anfitriones. Y ya sabemos que todavía siempre presente aquí, en los grandes lugares. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Roberto. Muchísimas gracias de nueva cuenta a todos ustedes que nos acompañaron durante este tour gastronómico por nuestros mercados para conocer a nuestra gente, todo lo que es efectivamente nuestro hermoso estado de Chiapas. Nos vemos hasta la próxima. Buen provecho. Provechito.